funcionamos bien en muchos lugares de Latinoamérica. ¿Cómo logran conformarse el grupo de las tres hermanas? Bueno, pues lo del grupo se le ocurrió a Pilar y ella, pues como haciendo una broma, empezó a decir que nosotras éramos las Ketchup y que íbamos a formar un grupo, que íbamos a cantar y tal. Y bueno, lo decía en casa y nosotras, pues en casa todos nos reíamos mucho, nos hacía mucha gracia que no, o sea, que nos lo tomamos como a broma, ¿no? Pero bueno, pues empezó a llegar así a oídos de músicos que hay en Córdoba y de un productor. Entonces, pues a él le hizo mucha gracia que nosotras nos llamáramos las Ketchup, a ser las hijas del tomate, ¿no? Que nuestro padre es guitarrista, flamenco y tal. Y entonces, pues nada, nos buscó y nos dijo que podíamos hacer algo y tal, y nada, nos fuimos al estudio de grabación, probamos voces y se quedaron allí muy encantados viendo que las tres voces conjuntaban bien y tal, y nada, y grabamos nuestro disco y aquí estamos. ¿Llegaron a pensar en algún momento? Teníamos ninguna expectativa, ningún objetivo, ninguna meta. Entramos en el estudio de grabación, nos divertimos mucho grabando el disco, lo hicimos con mucho cariño y bueno, y metimos voz en el primer tema, que fue ACDG, que este tema es de Manuel Ruiz, que fue el tema que nos dio hecho, los demás son nuestros. Y fue el primer tema que salió y bueno, pues desde que empezó, pues ya le dieron el nombre de Canción del Verano, ya la compañía, nuestra compañía Sony, empezó a ofrecerlo por todo el mundo, ¿no? Y hasta aquí, hasta hoy, el día de hoy. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Dantrao. Han tenido conocimiento, sus representantes le han manifestado este sentido de parte de la prensa. No, que yo sepa, todos los medios de comunicación se le ha atendido en todo momento. Con todos los que hemos hablado, no ha gustado mucho, como, no sé, ha habido hasta... Bueno, un incidente particular ayer en un mesón de radio, donde ustedes pues apenas se dejó entrar a la cabina, se pararon de... No, ayer nuestra agencia de management no tenía previsto esta radio. Sony nos lo propuso y fuimos a hacerla. Había un tiempo porque teníamos otra entrevista, porque ya estaba todo el planning hecho. Llegamos allí, hicimos la entrevista con ellos y la persona que venía con nosotros de Sony lo dio por terminado y nos fuimos de allí tan contentas. No sé. ¿Qué tienes que decirte de la versión que se hizo de este tema en banda, el grupo La Onda, luego en banda? ¿Han coincidido ambos grupos, Ketchup y La Onda, en esta promoción aquí en el sur de la Florida? ¿Han escuchado el tema de banda? Sí, lo escuchamos ayer en la radio esta, la que estuvimos, pero nada, muy bien. ¿Qué les pareció? Muy bien. ¿No hay ningún tipo de riña? Oye, la onda. La canción no es nuestra, la puede cantar todo el mundo. Y si la cantamos porque le gusta, que la cante. O sea que entonces están en paz con la prensa, ¿no? Nosotras que no sabemos nada que no estemos en paz con la prensa, no tenemos ningún conocimiento de que haya habido queja por parte de la prensa. La primera rueda de prensa que hacemos aquí en América es con todos vosotros y ayer hicimos otra, la revista People en español, con una mujer que se llama María, un encanto, y esta es la segunda, y que yo sepa o que sepamos nosotras, sí. No sé, la primera noticia que tenemos. Si pudiéramos ser más y mamá, pero tampoco. Somos tres personitas. Hola. Hola. Pues un poquito de historia con el tema ACDG. Es verdad que tiene conexión con aquel éxito del rap que se llamaba Reaper's Delight. Y si es una interpretación, digamos, de una persona que no habla inglés, por ahí como que nació el tema. ¿Se pueden, nos cuentan un poquito sobre eso? Sí, ACDG sale de ese rap, ¿eh? Y... bueno, en realidad lo que así cuenta un poco la canción es pues la historia de Diego, ¿no? Que sale a la discoteca a bailar y tal, y hay una canción que le gusta mucho y es esta, entonces como no sabe cantar, no sabe hablar inglés, pues la canta de esa manera, se la inventa y la mete por runga, que es una cosa que se hace. ¿Ustedes en particular la saben? ¿La saben originalmente en inglés?
Pues no, yo me la hace cantar así. Se me hace como eso, sí que se me hace a mí un buen trabalengua, vamos. Un poquito el mapa del éxito, ¿por dónde ha empezado? Si saben qué noticias, si empezó por Sudamérica o después de Europa, claro, pero empezó por Argentina o por dónde se coló la canción. Pues yo creo que sé que empezó a sonar por Europa. Lo que pasa que nosotros tampoco llevamos un control así de, ¿sabes?, de las ventas o de cómo van sonando, tal, nos van contando pues en Europa, tal. Sabemos que en Alemania pues creo que empezó por allí, ¿no? Italia, Alemania, y empezó a entrar por Europa, por los demás países, y luego pues dio el saltito aquí a América. Y así, nos van contando un poco cómo va todo, pero como no paramos en realidad de ir de acá para allá, tampoco tenemos muy en mente cómo va en cada país, la canción, el álbum y todo esto. Nosotros somos grandes, las trabajadoras, grandes trabajadoras, no paramos. No sé cómo están ustedes contentos si no paramos de trabajar. Estamos muy contentos de que estén ustedes aquí con nosotros en Miami. Y bueno, les hablo más terminando del canal 40. ¿De las posiciones? Pues no conozco las posiciones del Kama Sutra. No sé si me haya practicado algún día. Vas a tener que ver Luna Verde. Pues lo veré para informarme. Oye, ¿qué, Pilar? ¿Piensas incursionar nuevamente en el teatro? ¿Cómo? ¿En el teatro? ¿Regresar al teatro? Sí, yo amo el teatro y por supuesto que pienso seguir haciendo teatro, claro que sí. ¿Planes para el cine? ¿Para el cine? Pues claro, lo que vaya saliendo lo pienso hacer porque también me gusta mucho. ¿Y las tres? ¿En el cine? ¿Se ven en el cine las tres? Sí, yo no. Yo tampoco. ¿No? Yo en el cine quiero verla ella. Yo también. Bueno, y si Almodóvar las llama a hacer una película, ¿qué pasa? ¿Qué dice las que he hecho? No hombre, sé. Tito Pedro. Sí, nos llama Tito Pedro. Es que no, Tito Pedro es Tito Pedro. Pedro. Habría que pensarlo, ¿no? Hombre. Bueno, pero yo pienso que la actriz es Pilar, que ya. Yo qué sé, que ya sí. Bueno, si tiene lo que y en el teatro y tal. Yo creo que pasaría mucha vergüenza. No lo sé. Actuando. Bueno, como última pregunta para que los demás compañeros tengan posibilidad. ¿Piensan o han pensado hacer alguna versión en inglés? ¿Hacer el crossover al inglés con sus canciones? Es que hay palabras que no se pueden traducir al inglés, como por ejemplo rumbeando, ragatanga y no sé, y hacer el jeja de fe, que ya sabéis que no tiene ninguna traducción, que lo que se está contando, lo voy a decir otra vez, es que cuando ahora nos ponen un tema en ruso a todos los que estamos presentes y a lo mejor no sabemos hablar en ruso, pero nos gusta ese tema y esa onda y se nos pega a lo mejor al principio. Y como queremos seguir cantando, bueno, lo vamos inventando. Y los rusos dirán, ¿qué dice esta prima? ¿Qué está hablando? ¿Qué nos está contando? ¿Que no la estamos entendiendo? Pues eso es hacer eje y hacer eje. Cuenta como digo, como no tiene ni idea de cómo se canta el rapper de life, él dice, como no tiene complejo ninguno, pues se lo inventa. Y lo mete por rumba y te contenta. Ok, gracias. Hola, Betty de la revista Mira Magazine. Una presentación para todos ustedes por este tema tan pegajoso que ha contagiado para el continente. El éxito de ustedes, ¿no tienen un poco de temor que este tema que ha subido como a la espuma se convierta como que en el himno de las Ketchum y el resto de canciones que conforman el álbum sean ignoradas? ¿Cómo van a hacer para que no suceda el fenómeno de Macarena? No tenemos ningún miedo a lo que pueda ocurrir, puesto que al hacer el disco tampoco teníamos ninguna expectativa de que tenemos que triunfar. No. Esto ha venido solo y en el disco hay temas que nos gustan mucho, temas muy divertidos. El tema preferido de las Ketchum es Un de vez en cuando, me apetece un cambio. Y tiene también mucho color, mucho ritmo y mucha alegría. Y si no, la gente no decide que no le gusta o que no lo quiere oír, o pues nosotras no tenemos ningún problema. Los demás son los que deciden lo que quieren escuchar y entonces
No vamos a forzar nada, ni nos vamos a sentir deprimidas, ni nada por el estilo. Pero van a seguir con este perfil, o sea, con este género que han impuesto y que ha gustado mucho. Sí, por supuesto. ¿Es cierto que van a hacer una versión en chino o japonés? Bueno, pues yo he oído ya campana, porque todo el mundo pregunta lo mismo, pero bueno, pues si hay que hacerlo en inglés o en chino, en mandarín, en japonés o en ruso, pues intentará, a ver lo que nos sale, ¿no? Yo creo que me... Pero no, es un poco complicado, que... pero bueno. Ah, pues seguramente que no, vamos, nos partiríamos de la risa, ¿eh? ¿No podríamos cantarlo? Bueno, igual sí, ¿eh? Después de mucho entrenamiento, pero a mí me encanta cuando oigo hablar en chino, ¿eh? Que conste que me parece muy divertido. Yo soy Rolly de la noche, de Área Latina. He notado que las tres están increíblemente buenas, las tres. ¿Alguna posibilidad de que podamos salir esta noche o vernos? Hay que ver cómo soy aquí en Miami, ¿no? Yo creo que no, sinceramente, porque como estamos todo el día trabajando, cuando llega la noche que nos venimos al hotel a cenar y a dormir. Pero estamos bien nosotras, ¿eh? Bueno, ¿qué sé yo? Tampoco seáis tan radicales. Igual nos podemos tomar algún zumito o algo, un cafecito, si tenemos tiempo. Hola, yo soy Susana Cosete, de La Flaca, y volviendo un poquito a lo que Tony de Andrades comentaba, yo las veo como unas chicas bien accesibles y muy simpáticas, pero el rumor que se ha corrido es que ustedes no han sido tan accesibles para la prensa, e incluso que hay programas como El Gordo y la Flaca que ha solicitado su presencia a los estudios y que ustedes no han sido muy accesibles. ¿Me podrían decir un poquito acerca de esto, por fin? Pues yo creo que lo que pasa es que nosotros tampoco nos controlamos en la promoción, hacemos televisiones, radio, prensa, todo lo que podemos, pero en la compañía con la agencia de management lo que se encargan de hacer nuestro calendario. Entonces nosotras es que vamos donde nos llevan, ¿sabes? Nosotros vamos en el coche de acá para allá y sobre la marcha pues sabemos que vamos a una televisión, qué programa es, pero nosotras no podemos decidir, no, pues no hago esta televisión porque nosotros no nos enteramos, ¿sabes?, de las cosas que tenemos que hacer, ni con antelación, porque es que tampoco es nuestro trabajo es venir y hacer todo lo que haya que hacer, pero eso es trabajo de la compañía, que tampoco nosotros nos podemos meter en eso, ni que no es... No es una cuestión nuestra, tenemos el tiempo, tenemos aquí en Miami 5 días, y esos 5 días te puedo garantizar que no paramos de trabajar y que visitamos todo lo que podemos visitar, y que vamos a volver otra vez, y que lo que se haya quedado sin hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. El Gordo y la Flaca es uno de los programas de más rating en Estados Unidos, o sea que si yo les digo... Lucía y cantaba flamenco, y estaba grabando una maqueta sin flamenquita, y pues nada, pensaba moverla para hacer algo, pero salió este momento que he hecho antes, así que aquí estoy, así guiando. Pues yo soy Pilar y yo estaba en Madrid y estaba haciendo, bueno, pues teatro y cosas, como trabajaba como actriz y también me embarqué en esto de las ketchup sin ningún, como ya hemos contado antes, sin ningún plan de nada. Entraba en el estudio de grabación y aquí estoy con ella. Pues yo soy Lola y yo antes de empezar con todo esto estaba estudiando, terminando ya una carrera de relaciones laborales. No sé por aquí cómo se llamará ni nada, es como derecho del trabajo. Cuéntanos un poquito lo que dice su papá Tomate acerca del éxito que han tenido, porque en la casa él era el artista, ¿no? No, era y es, pero en casa no hay un solo artista, que somos 7 hermanos y... Wow. Los 4 que nos estáis viendo son mucho más artistas que nosotros, que nosotras 3 juntas, vamos. Así que en casa todo el mundo está tan normal, tan nos feliz. Que comamos, y ya está. Y allí pues uno más, en casa no hay uno más artista, no, no, no.
¿Piensa incluir a su papá en una de las producciones? ¿Cómo? ¿Piensa incluir a su papá en alguna de las canciones? Pues que nuestro papá lo que hace es flamenco puro, tocar la guitarra por soleá, por seguirilla. Entonces, lo de la que he hecho metido por soleá, no lo sé, pero yo creo que bueno, si se le ocurre algo, pues seguro que estaría encantado, y nosotros mucho más, pero creo que los dos estilos musicales no... No sé, como para acompañar una canción de las que he hecho. No sé. Gracias. Hola. Ustedes ahorita dijeron que cuando entraron al estudio de grabación no tenían como ninguna expectativa específica. Entonces, y ahorita, escuchando lo que ustedes hacían, cada una de ustedes hacía antes de cantar, ¿cuál era su expectativa? ¿Por qué entraron a un estudio de grabación si no esperaban triunfar? O sea, la mayoría de los artistas lo que hacen es que entran a un estudio de grabación con una meta muy definida, que es triunfar, sonar en la radio, hacer un hit musical o no sé. ¿Por qué entraron a un estudio de grabación? ¿Les ofrecieron? ¿Les dijeron, oiga, hagan eso? ¿Ustedes dijeron, ok, chévere, vamos a ver qué pasa o cómo fue? Sí, así como lo sacó así. La picho fenomenal. Sí, sí. Ah, chicas, yo soy de Algo Vivo, desde la cadena Telemundo. Esto, perdóname que llegué tarde, primero que todo. ¿Cómo les lleva rapidito este éxito tan grande que han tenido? ¿Cómo manejan eso? Pues como podemos, ¿sabes? Bueno. Trabajando mucho, con poco tiempo libre, centrada en esto y con toda la naturalidad del mundo. Yo creo que nosotras no lo manejamos, que nos manejan a nosotras. Necesita a nosotras, ¿no? Y este tema de... Es un chico, como estabas comentando, que disculpa también que llegué tarde, el SRG, un chico, ¿es un norteamericano que está tratando de aprender...? No, chico no tiene nacionalidad, es un chico cualquiera que le gusta una canción y que no, como no sabe el idioma, se la está inventando y se la está sacando de la manga. Pero bueno, habría también que preguntarle al la persona que compuso la canción, ¿no? Que escribió la canción. Yo creo que era andaluz, intentando cantar en inglés. Y como si me dice a mí, tú me dices, canta esto en inglés, claro está. Y yo me lo voy a inventar, pero totalmente. Porque yo no hablo inglés. A ver, ¿habéis escuchado ese momento Euro Living a Celebration? Yo creo que no, pero yo la primera vez que lo escuché, vale, yo lié. Y era un living hasta la Brainstorm, decía yo. Me divertía mucho. ¿Y cantaban cuando eran chicas juntas o cómo deciden formar separada el grupo? ¿Cómo deciden formar el grupo? ¿Fue un día que se nos ocurrió? Sí, así fue un día que se nos ocurrió. Empezamos a escribir letras. Llegó a oído de un productor musical. Le hizo mucha gracia porque el nombre de las que le hizo gracia el nombre de las que he hecho porque sabía que mi padre es el Tomate, que es un guitarrista. Y bueno, y se puso en contacto con nosotras y entramos en el estudio de grabación y hicimos los temas. Está hoy. El tema, el audio del tema es el tema de ASRG, que es suyo de Manuel Ruiz, el Queco, músico y productor de color. Hola, soy Yanni Gil de Noticiero 52. Bienvenidas a Miami. Gracias. He escuchado que ASRG pudiera convertirse en la próxima Magdalena, que fue en su tiempo un ritmo. Mariana.